tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you. Y todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. You are to bring into the ark two of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. De las aves según su especie, y las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrará contigo para que tenga vida. Two of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de sustento para ti y para ellos. You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. Lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noah did everything just as God commanded him. Señor, gracias. Lord, thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por el mensaje. Thank you for the message. Ayúdanos a analizarlo. Help us to analyze it. Entenderlo. To understand comprenderlo, it. To comprehend it. Practicarlo. To practice it. Vivirlo. To live it. Para la gloria de tu nombre. For the glory of your name. Para la gloria de tu nombre. For the glory of your name. Y para nuestro beneficio. And for our benefit. Para nuestra salvación. And for our salvation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora y siempre. And for now and forever, amen. Amen. Dígale que está al lado, ¿cómo está tú y tu familia? Hey, ask the person next to you, how are you and how is your family? ¿Cómo estás tú y tu familia? How are you and how is your family? Es importante entender nosotros la condición del mundo. It's very important that we understand the condition of this earth. ¿Cómo estamos nosotros viviendo hoy en día? How are we living today? En verdad quiero decirle que el mundo va rumbo al precipicio. Now, truly, I want to tell you that the world is heading towards destruction. Cada día que pasa en este mundo, now every day that goes by on this earth, la maldad crece, se multiplica. Evil continues to grow and multiply. La violencia y la corrupción se aumenta. Violence continues to grow and increase. Y sobre todo en el hombre mismo. And overall in man himself. En verdad quiero decirle, amadas hermanas y hermanos presentes. Now, truly, I want to tell you, brethren, que el mundo está deteriorado, that the world is deteriorating incontrolablemente, incontrollably, irreversiblemente. Irreversibly. Es difícil poder arreglar el mundo en que estamos viviendo. It is very difficult to fix the world in which we're living in. De tal manera que Dios determinó, in such a way that God has determined, destruirlo. That he should destroy it y mira, all. Lo que Dios no puede arreglar, and now listen, what God cannot fix, nadie puede arreglarlo. No one can fix it. Por eso Dios determinó destruirlo. And this is why God determined to destroy it. Pero algo importante que me llama aquí la atención es, but there's something important here that calls to my attention. Que hubo un hombre que encontró gracia delante los ojos de Dios. That there was a man that found grace before the eyes of God. Quiera Dios que cada uno de ustedes, no solamente un hombre, sino que todos los que estemos aquí. Now, I want you to understand that all of us who are here, hallemos gracia delante los ojos de Dios. That we should find grace before the eyes of God. Un hombre, one man, que a Dios le agrada su forma de vida. In whom God was pleased with his lifestyle. Un mundo que estaba corrompido. A world that was corrupt. Un hombre que estaba viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. This was a man that was living according to God's will. Y por ese hombre, and because of that man, también su familia halló gracia delante los ojos de Dios. His family also found grace before the eyes of God. Los hombres que están aquí levanten la mano. Digo, now the men who are here, you know, the men who are all here. Los que somos hombres. You know, those of us who are men, raise your hands. Porque hay hombres que no son hombres. Because there are men who are not men. Entonces, un hombre que haya gracia delante de los ojos de Dios, now, a man who finds grace before the eyes of the Lord, protege su familia. He protects his family. Su familia está cubierta. His family is covered. Por eso Dios especifica bien a Noé. And so this is why God specifies to Noah.
tus hijos, your children, tu mujer, your wife, y las mujeres de tus hijos, and the wives of your children, lo voy a perdonar. I am going to forgive them. ¿Cuántos millones de seres humanos hay en este mundo, now, en esta tierra? How many millions of humans are on this earth? Así que imagínense usted en aquel tiempo los millones que habían de personas. Now, can you imagine in those times the millions of people that existed? Y solamente 8 personas pudieron escapar. And yet only 8 people could escape. ¿Saben ustedes que como el mundo se ha multiplicado? And you know how the earth has multiplied? Si en los tiempos de Noé murieron miles de personas, so in the times of Noah, thousands died. Millones morirán también en el tiempo presente. Millions shall also die now in the present time. Y aquí el tema. And so this is the topic. Como en los días de Noé, and just as in the days of Noah, así será la venida de Cristo. That is how the coming of Christ shall come. Como en los días de Noé, just as in the days of Noah, así será la venida de Cristo. So shall be the coming of Christ. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Now, how were the days of Noah? Hemos leído este capítulo 6. So we have read chapter 6. Y el escritor Moisés nos ha especificado punto por punto. And so the author of Genesis, Moses, has specified specific points. La condición que vivía en el tiempo de Noé. He mentioned the conditions in which they lived in the times of Como Noah. Como le dije, en like el tiempo said, de Noé, in the time of Noah, había una desorganización, they were disorganized, incontrolable, it was incontrollable, irreversible, it was irreversible, incorregible, it was incorrectable, no había forma de arreglarla, there was no way of fixing it, no había motivo para una segunda oportunidad, there was truly no motive for a second opportunity. Y vuelvo y le repito. And so I repeat to you, lo que Dios no puede arreglar, what God cannot fix, nadie puede arreglar. No one can fix it. Por eso en el versículo 7, and this is why in verse 7, dice Dios, it's, the Lord says, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, I will wipe mankind from the face of the earth, que lo he creado, which I have created. O sea, Dios tiene autoridad para quitarlo porque él lo creó. So God has authority to take it away because he created it. Y lo que no sirve, what is no good, y no tiene remedio, and what cannot be fixed, Dios se lo lleva, se lo quita. God will wipe it out. Y él tiene la autoridad y el poder. He has the authority and the power to do so. Dios creó este mundo. God created this earth. Y él tiene la autoridad para destruir este mundo cuando él quiera. And so he has the authority to destroy this earth whenever he wants to. Nadie puede impedírselo. No one can impede this. Ni tampoco tratar de que no lo destruya. And you also cannot prevent it from being destroyed. Lo único que puede detener a Dios, now the only thing that can hold God, es el arrepentimiento. Is repentance. Es la humildad. It's humility. Es el sometimiento. It's to submit yourself. Y volver a él. And to come back to him. Él dice, si te vuelve, vuélvete a mí. And so he says, if you repent and you come back to me, porque hay mucha gente que se devuelven, because there are many people who turn back, pero no se devuelven para él, but they don't return to him. Y Dios quiere que si tú te vuelves, and God wants that if you return, de tu mal camino, that you turn from your de la evil inmoralidad, ways, from immorality, de la corrupción, from corruption, de la violencia, from violence, que te vuelva a él, that you may turn back to him, para él regenerarte, so that he can regenerate y hacerte una nueva criatura, and so that he can make you a new creation. Y a su nombre, to his name, porque este mundo lo que necesita es una transformación de adentro hacia afuera, because what this world needs is transformation from the inside out. Con toda y la condición del mundo, and with all in the condition of this earth, déjame decirte que Dios siempre tiene misericordia y compasión, that God always has mercy and compassion. Antes de Dios destruirte, da la oportunidad. Before God destroys you, he gives you the opportunity. Porque eres un Dios justo. Because he is a just God.
Dios te revela antes la condición como tú estás. Oh, God reveals to you your condition of how you are. Porque si Dios te destruye por lo que tú haces, because if God destroys you by what you do, y no te da la oportunidad, and he doesn't give you the opportunity, para que tú reflexiones, so that you may reflect, para que te arrepientas, so that you may repent, entonces no es un Dios justo. And then he's not a just God. Porque Dios es justo. Because God is just. Él es misericordioso. He is merciful. Él es compasivo. He is compassionate. Pero sobre todo eso, but above all things, Dios es amor. God is love. Dios es amor. God is love. Dios es amor. God is love. Y su amor sobrepasa todo entendimiento. And his love overcomes all understanding. Por eso te da una oportunidad. And this is why he gives you an opportunity. Como en los días de Noé, as in the days of Noah, así será la venida de Cristo. So too will the coming of Christ. Vuelvo y repito, ¿cómo estaba el mundo en los tiempos de Now, Noé? Let me repeat again, how were the people in Noah's days? Dice aquí en Génesis que la maldad de los hombres era mucha. Genesis says that the evil of man was much. Was la a lot. Maldad de los hombres era mucha. Man was evil. Dice que lo designio de ellos era de continuo solamente el mal. It says that their continual thoughts were always on evil. Dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios. It says that the earth was corrupted before God. Y dice que la tierra estaba llena de violencia. And it says that the earth was full of violence. Oye, la tierra estaba llena de violencia. Listen, the earth was full of violence. Pero como si fuera poco, and as if this was not enough, dice que toda carne, it says that all flesh, se había corrompido, had become corrupted, y que el hombre había corrompido su camino, and that man had corrupted his ways. A ver si ustedes pueden entender esa palabra. Now let's see if you can understand this word. Lo que estaba diciendo era que estaba podrida. Well, what we're trying to say is that they were all putrefactado, nocivo, que no tenía ya remedio. They could not, they did not have remedy. O sea, la condición del hombre, and so man's condition, en el tiempo de Noé, in the days of Noah, era paupérrima en todo el sentido de la palabra. It was completely awful and evil in all their ways. Mire bien cuando dice allí que había violencia. Now listen about this when it talks about violence. Cuando dice que había violencia era que la gente no respetaba nada. When it says that they were violent, it meant that they did not respect anything. Cuando dice que estaba corrompida, when it says that they were corrupted, era que había perdido la ética y la moral. It means that they had lost all ethic and morality. Que no había moralidad. That there was no morality. Que no había obediencia. That there was no obedience. Que no había sometimiento. That there was no submission. Que el hombre hacía lo que quería. That man would do whatever he wanted to do. Cuando habla de violencia, when it talks about violence, era que yo mataba a mi hermano. It says that I would kill my brother. El esposo se levantaba en contra de la esposa. The husband would rise against wife. Que la esposa se levantaba en contra del esposo. That wives would rise up against husbands. Que los hijos en contra de los padres. That the children would stand up against their parents. Y los padres en contra de los hijos. And parents against their children. Y cuando dice que estaba corrompida, and when it says that they were was corrupted, que era que ya no había pureza ni santidad. It means that there was no more purity or holiness. Ahora, en estos días, now in these days, estamos viviendo como los días de Noé. We are living like in the times of Noah. Dios determinó destruir. God determined to destroy. Vamos a comparar la vida de Noé con la vida de hoy. Let's compare Noah's life to today. Porque el Señor dice en Mateo capítulo 24, because in Matthew chapter 24, dice que como en los días de Noé, it says like in the days of Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. So shall be the son, the coming of the Son of Man. O sea, nosotros hoy estamos viviendo también como en los días de Noé. So listen, we are today living also in the times of Noah. Porque la moral se ha perdido. Because morality has been lost. Vivimos en un mundo de desobediencia. We live in a world of disobedience. Y en un mundo corrupto. And we live in a world of corruption. O sea, se ha perdido. So truly we have lost. La ética. All our ethics. Y la moralidad. And all our morality. Y cuando hablamos de ética, and when we speak about ethics, estamos hablando acerca de la integridad.
integridad. We're talking about integrity. Estamos hablando acerca de la pureza. We're talking about purity. De la justicia. About justice. De la misericordia. About mercy. De la compasión. About compassion. Y la ética se ha perdido. And so we have lost our ethics. Comenzando desde la Casa Blanca. Beginning from the White House. ¿Por qué estos políticos? Why? Because these politicians. Comienzan bien. They start out good. Pero después se corrompen. But then they become corrupted. Por el amor al dinero. For the love of money. Doctores. Dollars. Doctores. Doctors. La medicina. Medicine. Maestros. Teachers. Abogados. Lawyers. Pastores. Pastors. Evangelistas. Evangelists. Maestros. Teachers. Comienzan bien. And they all start out good. Pero después se corrompen. But then they become corrupt. Y esto era lo que se vivía en tiempo de Noé. And this is what was happening in the days of Noah. Había una corrupción terrible. Oh, there was a terrible corruption. Porque no había ética moral. There was no moral ethics. Y cuando hablamos acerca de la moral, and so when we speak about morality, es de la integridad. It's integrity. Es de la estabilidad. It's stability. Es de la justicia. It's justice. Y sobre todo de la santidad. And overall holiness. Y eso es lo que no hay hoy en día. And that is what we don't have today. El hombre ha perdido la semejanza de Dios. Man has lost that likeness of God. En el capítulo 1 del libro de Génesis. In chapter 1 in the book of Genesis. Del versículo 20 en adelante. In verse 20 and on. Especialmente versículos 25 y 26. And especially in verse 25 and 26. Dice Dios que él creó al hombre a imagen y semejanza. It says that God created man in his image and likeness. En el capítulo 2, verso 7 de Génesis. In Genesis 2:7. Dice que Dios sopló aliento de vida al hombre. It says that God breathed a life into this man. Deja dicho que Dios hizo al hombre perfecto. And God made him perfect. Que lo hizo con moral, con and moralidad. Gave him with morality. Con ética. With ethics. Con santidad. With holiness. Con integridad. With integrity. Pero esas cosas el hombre la ha perdido. But those things man has lost. Hoy en día el hombre está igual que en los tiempos de Noé. And in today's times man is the same as in Noah's time. Si buscamos nosotros en los matrimonios, if we look at marriage, encontramos las violencias allí. We will find violence. Violencia. We find violence. Porque el hombre coge a la mujer como la graña y la tira contra la pared. Because man takes women and hits them against the wall. Le da patada. And kicks them. Le rompe la boca. And just breaks them. Y después dice que no le ha hecho nada. And then he says he did not do anything. Y después dice que ella fue la culpable. And then he says that she's at fault. Entonces, la mujer hoy en día tiene miedo. So today women are afraid. Porque hay muchos hombres también que la amarran. Because there are many men who tie them up. Para forzarla a tener su intimidad. To force them to have intimacy. Violando. Violating. La integridad de esta mujer. The integrity of these women. Sujetándola. Submitting a la esclavitud. To slavery. Por la violencia. With violence. Pero déjame decirte una cosa. But let me say this to you. Que el Dios que la creó. That God who created her. Que el Dios que te hizo a ti. That God who made you. Te está viendo. He is watching you. Y él ha determinado hacer justicia. And he has determined to make justice. Queridas mujeres, ustedes no tienen que hacer justicia. And so women, you don't have to make justice. Dios en ustedes hace la justicia. God will make justice through you. Pero ustedes tienen que volverse a él. But you must come to him. No tomen ustedes la venganza, en otras palabras. You cannot take revenge on your own. El Señor dijo, mía es la venganza y yo pagaré a cada cual conforme a sus obras. The word of God says that mine is the vengeance and I will pay back. Y a su nombre. To his name. Violencia. Violence. Pero también cuando habla acerca de la moral. But also when it speaks about morality. Oh, cuánta inmoralidades hoy en día. Oh, how much immorality do we have? Como decíamos en mensajes anteriores. As we used to say in the previous messages. Lo último que hizo el gobierno esta nación americana. The last thing that this government did. Fue lo mismo que hicieron en Sodoma y Gomorra. It's the same thing they did in Sodom and Gomorrah. Fue lo mismo que hicieron en Egipto. It was the same thing they did in Egypt. Fue lo mismo que hicieron en Grecia. It's the same thing they did in Greece. Lo mismo que hicieron en Babilonia. It's the same thing they did in Babylon. Y lo mismo que ha hecho Roma. And it is the same thing that Rome did. Han cambiado las palabras de Dios. They have changed the word of God. Han cambiado la integridad de Dios en el hombre. They have changed the integrity of man in
God. Y han cambiado la ley de and Dios. They have changed the laws of God. Y Dios no pasa por alto el quitar su palabra. And God will not let that go. Meses atrás o semanas atrás. A few weeks ago. Lo que no se esperaba en la mente de la iglesia. What the church never believed to be possible. Pero se esperaba porque Dios lo había dicho. But it was expected because God had said it would. Es meter la inmoralidad en todos los hogares. Is that God would bring that the world would bring immorality into all the homes. Al aprobar totalmente. As they approved completely. El casamiento del mismo sexo. The marriage of same sex. Se llama corrupción. That is corruption. Se llama inmoralidad. That is immorality. Y como si fuera poco. And as if it was just a little. Vendrá la próxima ley. Oh, the next law will come. Para destruir la familia. To destroy the family. De que los padres pueden tener sexo con sus propias hijas e hijos. That the fathers can have sex with their own children. Y ya en muchos países están tratando de hacerlo. And in many countries they're trying to approve that. Que no hay que culpar al padre cuando abusa de sus hijos. You should not accuse the father when he abuses his children. El otro punto que estamos mirando de la inmoralidad, de la corrupción. Because as we're talking about this some point about immorality. Es que el hombre, como ya se ha aprobado esta ley. Is that since man has already approved this law. Está cumpliendo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1 del verso 23 al 25. Oh, he's already fulfilling what Romans chapter 1 verse 22 and 23 says. Dejando el uso natural que es en contra de la naturaleza. So leaving the natural use of nature, they turn and corrupt it. Y la mujer del mismo modo. And so women do the same. Y hay muchas mujeres que están dejando a sus esposos. And there are many women who are leaving their husbands. Para vivir con otra mujer. To live with another woman. Y hay otros hombres que están dejando a su esposa. And there are men who are leaving their wives. Para vivir con otro hombre. To live with other men. Y otros son bisexuales. You know, and they're bisexual. Vive con los dos. And so they live with con hombres y mujeres. With men and women. Y hay inmoralidad y corrupción. And there we start with morality and corruption. And so this will start happening cross families. Eso es corrupción. That is corruption. Eso es inmoralidad. That is immorality. Se ha corrompido la tierra. Oh, the world has corrupted. Pero el gobierno lo aprueba. But the government approves it. Da puerta abierta para que se haga. And so they open the doors so this can be y la familia está siendo corrompida. And so family is being corrupted. Por eso Noé solamente halló gracia delante de Dios. And this is why Noah only found grace. Solo Noé. Only Noah. Y su familia. And his family. Porque mantuvo la moral. Because he kept his morality. Mantuvo la ética. He kept his ethics. De obediencia. Of obedience. De sometimiento a Dios. Of submission to God. Por lo tanto, la destrucción de esta nación ya está escrita. And lucha. So the destruction of this nation has already been la ira de Dios viene sobre all Estados Unidos. The anger of God will come upon y sobre todos land. Los países que and siguen over all estas the reglas that follow these rules porque están violando la palabra they are de Dios violating the word of God. Dios dice decidido destruir al hombre and so God said I decided to destroy man porque la tierra está llena de violencia because the earth is full of violence porque se ha corrompido because it has become corrupt el pecado ha llegado ante la presencia de Dios. Oh, sin has come up before the presence y Dios of God. No tolera la inmoralidad. And God does not tolerate immorality. Pero tolera al hombre que creó a imagen y semejanza. And he does tolerate man whom para he created que el hombre se arrepienta. So that he may repent. Antes que sea tarde. Before it's too late. Hoy es día de arrepentimiento. Today is the day of repentance. Hoy es día de confesar nuestros pecados. Today is the day to confess our sins. De pedir compasión a Dios. And to ask forgiveness of God. Por nuestras familias. As a family. Por nuestras comunidades. For our community. Por nuestros gobiernos. For our government. Por nuestra nación. For our nation. Razones. Oh, reasons. Las razones del por qué los gobiernos están corruptos. The reasons why the governments are corrupt. ¿Por qué muchos pastores están corruptos? And why many pastors are corrupt. ¿Por qué muchos concilios están corruptos?
And why many councils are corrupt? ¿Por qué muchos predicadores están corruptos? And why many preachers are corrupt? Porque hay una influencia diabólica. Because there is a diabolical influence. Que empaña las mentes de los seres humanos. That dampens the minds of humans. En 2 Corintios 4:4. In 2 Corinthians 4:4. Pablo dice que el Dios de este mundo. Paul says that the God of this world ha cegado el entendimiento de los incrédulos. He has blinded the understanding of man. Para que no resplandezca la luz del evangelio y se arrepientan y sean salvos. So that the light of the gospel of Christ will not shine upon them and make them saved. ¿Quieres decir que la inmoralidad? And so it means that immorality está atacando la familia. It is attacking families. Razones por qué ataca la familia. And reasons why it attacks families. Porque el Señor viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Because the Lord is coming soon to find a church without wrinkles or blemish. Y la iglesia está formada de familia. And the church is built by families. Y si la familia está corrupta. And if the family is corrupt. ¿Cómo está la iglesia? How is the church? ¿Me están entendiendo, hermanos? Are you understanding me? Entonces Satanás no quiere que la iglesia se vaya. Now Satan doesn't want the church to be saved. Porque le queda poco tiempo a la iglesia aquí. Because he wants to corrupt this church. La iglesia le queda poco tiempo. And so the church is here for a few days. Y a él le queda Satanás le queda poco tiempo que no podrá a quién va a engañar si la iglesia no está aquí. And so who will he fool if the church is not here? Entonces se le inventa y dice de la única manera es metiéndome a la iglesia. And so what Satan comes up with is the only way I can hold his back is by entering. De antes la persecución de la iglesia era de afuera. Listen, the persecution of the church doesn't start outside. Pero hoy es de adentro. But it comes from within. Pastor, oiga esto. Pastor, usted pronto recibirá una circular del gobierno. Usted pronto recibirá una circular, una carta del gobierno. Soon you will receive a letter from the government. Donde le va a exigir. Where it will ask you or demand from you. Que el homosexual, que la lesbiana tengan el mismo derecho que los demás hermanos. That homosexuals can come and share with the church. Y que tiene que darle cargo a ellos como and demás. That you need to give them charge along with everyone y casarlo. Else. And that you have to marry them. Y que no podrán forzar a los niños. And that you cannot force the children. Hasta que no tengan uso de razón y que ellos no tomen su propia determinación. And that you cannot force them until they have their own useful thoughts. Y a los padres que no pueden forzarlo a traerlo al templo. And parents, you cannot force them to bring them porque to church. Porque tienen libertad. Because they have freedom. Porque Dios lo ha hecho libre. Because God has made them free. Espera pronto en circular. Oh, just wait for that letter. Y si no se someten a ello. And if you don't submit to it. Le cierran la iglesia. Oh, they will close your church. Lo meten preso. And they will put you in prison. Tenemos que predicar la palabra tal so we need to preach the word of God. La decisión está de cada uno de aquellos que se sometan a esta palabra. The decision is made on those who submit themselves to the word. Dios aquí va a probar la iglesia. God is going to prove the church. Óigame bien, Dios va a probar la iglesia. Listen, God is going to test the church. Y las hermanas y hermanos que están aquí. And the brothers and sisters who are here. Tengan cuidado con las influencias satánicas. You need to be careful with the influences of yo veía como el ambiente satánico. I can see how Satan's atmosphere se metía en varias personas. Would come into many people. Un espíritu de lesbianismo. A spirit of lesbian. Se metía en la madre. Would come into the mother. Y la madre lo transmitía a los hijos. And the mother would transmit it to the children. Se metía en el hombre. And it would come into man. Y el hombre lo transmitía a los hijos. And man would transmit it to his children. Y vivían entonces como si fueran esposos. And so they all lived as if they were husbands and wives. Inmoralidades. That is immorality. Abran sus ojos, queridas madres que están aquí. Open your eyes, mothers. Y no desobedezcan la palabra de Dios. Do not disobey the word of God. Reprendan con toda autoridad. Rebuke with all authority. Todo espíritu contrario a la palabra de all Dios. All spirit that is contrary to the word of God. Nadie nace homosexual. No one is born homosexual. Nadie nace con el lesbianismo. No one is born a lesbian. Es una deviación, dice Pablo en Romanos capítulo 1. It is a deviation is what the word of God says. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2. In 2 Thessalonians chapter 2. Dice el Señor que es un espíritu diabólico que le envía por cuanto no han querido creer a la verdad. The word of God says is that those are evil spirits that are sent because they did not want to believe the truth. Y lo cambia. And it changes them. Y dése cuenta que lo cambia. And listen, it changes them. Porque tal vez usted conoce a un hombre que era varonilmente. Because man who should be a man. Varonilmente. Varón. Yeah, hombre. Le daba la mano bien. And he gives you the hand. Se vestía bien. And he would dress right.
Pero hoy en día, después que entran a esta clase de vida, but nowadays, that everything has changed. Le dan la mano de volteada. He gives you your hand in a different way. Se sacan la ceja. And you know, he pulls out his eyebrows. Se quitan aquí para hacerse como el cuerpo como una mujer. You know, they start changing their bodies to become a y woman. Y se parten. And so they split up. Eso es una deviación. You know, that is a deviation. Anteriormente no eran así. Before it was not that way. Y si es mujer. And if it's a woman, viste como hombre, they live as a man, se recorta como hombre, they dress like a man, actúa como hombre, they act as a man, y vive como hombre. And so they live as a man. Se cambia. They change. Es una deviación, dice Pablo. That is a deviation, is what the word y of hay God que predicarlo. Said. Guste a quien no le guste. And listen, and whether you like it or not, that's how it is. Y la palabra de Dios. And the word of God says it. Estamos hablando de inmoralidad. We're talking about immorality. ¿Cómo está el mundo? How is the world? Dios destruyó con agua. And God, last time, he drowned them with water. Pero en este tiempo que estamos viviendo, but in these days that we're living in, no va a ser con agua. It's not going to be with water. Ahora, no solamente, amados hermanos, el homosexualismo. Now listen, this is not just about homosexuality. No solamente el lesbianismo. And it's not just about lesbianism. También la borrachera. This is also about drunkenness. También la mentira. About lying. La hipocresía. Hypocrisy. El engaño. Lying out la maldad. People. Evil. Todo esto es inmoralidad. All of this is immorality. Así que no solamente aquella persona, so it's not just that person, sino también nosotros mismos cometemos cosas. But it's even us doing these things. Dice el Señor, tú que dices que no se debe hacer esta cosa, hace esto. Oh, you who say you should not do this but do other things. Hipócrita, le dice el Señor en Mateo capítulo 7. The Bible says that you're a hypocrite. Quita primeramente la viga que está en tus ojos para que veas bien la paja de tu hermano. Take away first that trunk that is in your eye before you take out the little twig that's in your brother's eye. Así que no solamente aquella persona que se le ve en público. And so listen, it's not just that person who you see in public. Sino también aquellos que hacen las cosas ocultas. But if you are doing these things hiding. Que creen que no se le va a descubrir. And that you think that you will not be discovered. Que están en los closets. And that you are in the closet. La Biblia dice que no hay nada oculto que no sea descubierto. The Bible says that there is nothing that is occult that will not be discovered. Ni escondido que no se ha traído a la luz. Oh, and things that are hidden, they will come to light. Dios es la luz. God is light. Y en él todo está descubierto. And in him all things are discovered. Y él ve las cosas tal como and son. He sees everything just as it is. No importa donde te vayas a hacer las it cosas ocultas. It doesn't matter where you go to do these things. Dios te está viendo. God is watching you. Porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de él. Because you have been created in the image and likeness of y él sopló y tiene su and espíritu en ti. Life into you. Por lo tanto, and therefore, lo que Dios quiere que te humille. What you need to know. Lo que Dios quiere que te humille. And what God wants from you is humility. Que te arrepientas. Is that you repent. Que te aparte de tu mal camino. Is that you change from your evil way. Para que alcance misericordia. And so that you may reach mercy. Los días que estamos viviendo hoy. The days in which we're living today. Son los días de Noé. They are the days of Noah. Por lo tanto. And therefore. La Biblia dice que Cristo viene ya. The Bible says that Christ is coming. Porque estas cosas iban a acontecer en los últimos días. Y estamos viviendo los últimos and días. We are living in the last days. ¿Cómo tú estás viviendo? Oh, how are you living? ¿Cómo está tu familia? How is your family? ¿Cómo está tu vida con Dios? How is your life with God? Déjame decirte algo. Let me say this to you. La iglesia no tiene que prepararse. No, the church does not have to prepare itself. La iglesia está preparada. The church is prepared. Tienes que entender eso. You need to understand this. Estoy hablando acerca de la iglesia de Jesucristo. Listen, we're talking about the church of Jesus Christ. No estoy hablando acerca del candelero de Dios. I'm not talking about the candlestick of God. O de otra denominación. Or of any other denomination. Estoy hablando acerca de la iglesia que el Señor compró con su sangre. I'm talking about the church that Christ bought with his blood. Y que vive la palabra de Dios. And that lives out the word of God. Y que tiene el Espíritu Santo. And that he has the Holy Spirit. Y que es guiado por el Espíritu Santo. And that is guided by the Holy Spirit. Esta es la iglesia que se va. That is the church that is esa es la iglesia que está preparada. That church that is already prepared. La que está rechazando y reprendiendo estas maldades del diablo. That is rebuking and rejecting these evilness of the que está perdonando a su hermano o a su hermana. That is forgiving of his brother and sister. Si tú tienes una hija o un hijo que es lesbiana o homosexual. If you have a son or a daughter who is a lesbian or a homosexual. O un hermano, una hermana, un tío, un sobrino, un primo. Or a brother, a sister, a cousin, an uncle. No le dé codo.
You know, don't hit them with your elbow. No lo bote. You know, don't kick them out. Tú eres la luz de Dios. You are the light of Christ. Acércate a esa persona. You know, get close to them. Y déjale ver. And let them see. Que Dios tiene otra vida mejor. That there is another better life. Muchas de esas personas han sido violadas en su temprana edad. You know, many of these people have been violated when they were younger. Otras fueron influenciadas. Others were influenced. Y por eso han cambiado su forma de pensar. Pero como tú tienes autoridad de Dios, God, puedes reprender esas influencias. Puedes orar por esa persona. Person. Y puedes levantarla. En Gálatas 6:1 dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, sin, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, and considering yourself, que tú no seas tentado, that you will not be tempted, y caiga en el mismo error. And you will fall also in that same y cuando hablo de tentación, and when it talks about temptation, no solamente estoy hablando acerca de sexo, it's not only talking about sex, porque ese es el otro problema, que la gente cuando se dice tentación cree que solamente que es sexo, no. Because that's the other problem we have, that when we talk about temptation, you always think about sex. Tú puedes ser tentado en mentir. You can be tempted into lying. Tú puedes ser tentado en alimento. You can be tempted into feeding. Si tú no puedes comer ciertos alimentos, you know, if you can't eat certain foods, pero te gusta, but you like them, pero tú sabes que no puedes, but you know you can, tú vas a ser tentado. You will be tempted. Pero si tú resistes, but if you resist, tú puedes vencer. You can overcome. Puedes ser tentado en las finanzas. You can be tempted financially. Puedes ser tentado en coger lo que no es tuyo. You can be tempted to take what is not yours. Puedes ser tentado en escuchar lo que no tienes que escuchar. You can be tempted into listening to what you are not supposed to. Puedes ser tentado. You can be tempted into gossip. Pero si tú resistes, you see, but if you resist, Satanás no tendrá puerta en tu vida. Satan will not find a door in your life. Porque el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. Because the power of God overcomes all understanding. Entonces necesitamos, como decía el coro, el poder del Espíritu Santo. And so you see, as the song says, we have the power of the Holy Spirit. Necesitamos que nos llene cada día más de su Espíritu Santo. God to fill us every day. Porque la tentación está ahí. Because temptation is there. Jesús fue tentado. Jesus was tempted. Adán fue tentado. Adam was tempted. Eva fue tentado. Eve was tempted. Y en los apóstoles encontramos que fueron tentados. The apostles and prophets were tempted. La tentación en sí no es pecado. You see, temptation is not sin. El pecado es hacer lo que tú dices la tentación. Sin is when you fulfill that temptation. Por lo tanto, Jesús venció. And therefore, Jesus overcame. Y muchos de sus siervos vencieron. And many of his servants overcame. Por eso el Señor le dijo, and this is why the Lord said, no lo dejaré solo. I will not leave you alone. Enviaré el consolador. I will send my counselor, my comforter. Para que esté con ustedes para siempre. So that he will be with you forever. Tenemos el Espíritu Santo. We have the Holy Spirit. La identidad de la iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo. The identity of the church is the Holy Spirit. Pero quiero que sepan una cosa. But I want you to know one thing. Que el Espíritu Santo no mora en templo sucio. That the Holy Spirit does not live or abide in dirty temples. Y Dios está limpiando su iglesia. And God is cleaning his church. Dios está limpiando su God iglesia. God is cleaning his church. Porque pronto se va de aquí. Because soon it will leave this place. Porque allá no entra corrupción. Because there is no corruption up there. Allá no entra carne ni sangre. Oh, no flesh or blood will enter. No entra ninguna inmoralidad. Oh, no immorality will go in. Y él quiere que usted siga viviendo en el Espíritu. And he wants you to continue living in the Spirit. En el capítulo 5 del libro de Gálatas. And in Galatians chapter 5. Y versículo 25. In verse 25. Dice Pablo. Oh, the Apostle Paul si vivimos por el Espíritu. That if we live by the Spirit. Let us also walk by the Spirit. La vida del creyente es andar en el Espíritu. The life of the believer is to live in. No estoy diciendo que viva con una coronita aquí y no sala en el I'm not talking about living with a crown here in the hands. No. No, usted carne y hueso. You know, you change that. Y su pie tiene que estar bien firme en la tierra. And your feet should be firm on the earth. Pero ande conforme al Espíritu de Dios. But you should walk according to the will of God. Cuando vea el peligro, and when you see danger, desecha el peligro. You should reject. No vaya al peligro. Don't walk towards danger. Deséchelo. Reject it. Cuando Dios le revela, and when God reveals o le manda un mensaje, oh, through a message, no ponga excusa. You know, don't put up an excuse. No se justifique. Don't justify no yourself. Discuta. Don't discuss it. Admítalo. Just apply it. Recíbalo. Receive it. Humíllese. Humble yourself. Y alcanzará
misericordia. And you will receive mercy. Alcanzará misericordia. You will receive mercy. En Proverbios 28:13 dice. And so in Proverbs 28:3 says. 13. Dice el que encubre sus pecados. It says that he who hides his sins. No prosperará. He will not prosper. Mas el que lo confiesa. But him who confesses. Y se aparta. And who falls away from. Alcanza misericordia. He will have mercy. Alcanza misericordia. He will reach mercy. Alcanza misericordia. He will receive mercy. Alcanza misericordia. Oh, he receives mercy. No importa lo que tú hayas hecho. It doesn't matter what you have done. No importa lo que tú estés haciendo. It doesn't matter what you're doing. Lo que importa es que tú estés en las manos de Dios. What matters is that you are in the hands of God. Y que él está presto para perdonar. And that he is ready to forgive you. Y de arreglar tu vida. And to fix your life. El mundo de aquel entonces no podía, no tenía arreglo. Oh, the world in that time did not have a fixing. Tampoco este no tiene arreglo. And this world is there as well. En segunda de Pedro estamos concluyendo. En segunda de Pedro capítulo 3. In 2 Peter chapter 3. Del verso 7 en adelante. Verse 7 and on. Dice que los cielos que estamos viendo ahora. It says that the heavens that we're seeing today. La tierra que estamos viviendo. The earth that we're living on. Junto con las obras de los hombres impíos. Along with all of the evil men. Están reservados para el día del juicio. It has been reserved for the day of judgment. Con fuego y azufre. With fire and sulfur. Ya no con agua. Oh, it is not with water. Ahora con fuego. Now is with fire. Debe, porque Dios detesta. Because God detests. Lo ahogado. The things that are choked or ahora va a destruir totalmente. Oh, now it will all be burned. Con fuego. With fire. En Apocalipsis 16. Apocalipsis. In Revelation chapter 16. Dice la palabra, the word of God says, que Dios va a mandar fuego, that God will send fire, y que el sol va a quemar, and that the sun will burn. Los científicos, the scientists, descubrieron, have discovered, que el ozono, la capa protectora, that the ozone layer, están perforada, has been cut, y que los rayos solares están penetrando la tierra, and now the solar light is coming through, y que hacen úlcera maligna, now alcanza la piel, is creating malignant ulcers on the skin. En el capítulo 7 de Apocalipsis, in chapter 7 of Revelation, dice que hay cuatro ángeles, it says that there are four angels, que están en los cuatro puntos cardinales de la tierra, that are in the four points of the earth, para cerrar el viento. So that they will hold back the time. No va a haber viento. Oh, there will not be wind. No va a haber aire. There will not be air. En los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. It says that in the south, north, east, and west, there will not be. No va a haber aire. There will not be air. No va a haber fresco. It will not be refreshing. Mientras el sol está quemando. And while the sun is burning. No va a haber viento para soplar. There will be no wind that will blow. Pero las aguas se convertirán en sangre. And the waters will also convert into blood. Entonces, como no habrá agua para usted tirarse a bañar en el lago, en el río, en el mar. And since you cannot shower in the morning. No habrá agua en el mar y en el río. And there will not be water in the ocean or the river. Va a haber calor fuerte. And there will be strong heat. ¿Cómo usted va a vivir? How are you going to live? Sin viento. How are you going to? Sin respirar. Without breathing. Como decía el pastor. As the pastor was saying. ¿Cuántos respiran aquí? You know, how many of you breathe? Es importante entender, hermano. It's very important that you understand, brothers. ¿Cómo está viviendo usted? How are you living? ¿Cómo está usted viviendo? How are you living? La palabra dice, the word of God says, que será como en los días de Noé. That it'll be like in the days of Noah. Que estaban comiendo, that you will be eating, bebiendo, you will be drinking, casándose, you will be marrying, y dándose en casamiento, giving yourself into marriage, y eran como animales irracionales, and they were like irrational animals, sin respetar ni obedecer la ley de Dios, without respecting or obeying the laws of God. Hoy estamos viviendo los mismos días, and today we're living in the same time. Dios determinó en Noé con un diluvio. God determined in the days of Noah with a flood. Y aquí lo determina con fuego y azufre. Today he determines it with fire. Pero antes de que él haga esta cosa, but before he does that, él viene por una iglesia. He comes for a church que le espera. That is waiting. En oración. In prayer. Y en santidad. In holiness. ¿Cómo está usted? How are you? ¿Cómo está usted? How are you? Pero ¿cómo está su familia? How is your family? El altar está abierto. The altar is open. Para aquellas personas que quieran
For those of you who want to fortalecerse en el Señor, want to pray and to be strengthened in the Lord. En primer lugar, tener autoridad de parte de Dios para vencer cualquier tentación. And so, first of all, you must have authority to overcome any temptation. Y para ayudar a su familia. And to help your family. El altar está abierto. The altar is open. Levántese de su asiento y vamos a orar a Dios. Oh, stand up and let's start praying to the Lord. Porque lo que le espera a este mundo, because what is awaiting for this world, no es bueno. It is not good. Como dijimos en mensajes anteriores, as we have said in other messages, va a haber crisis terrible. There will be a tremendous crisis. Va a haber hambre terrible. There will be hunger. Y Dios quiere que comencemos a almacenar. And God wants us to begin to store up. Pero que nuestra vida espiritual, but that our spiritual life, esté bien con Él. Should be right with Him. Eso es lo que Dios quiere, nuestra that vida espiritual. That is what God wants. That our spiritual life. Recuerda, Dios no te condena. Remember. Dios no te condena. You know, God is not condemning you. No importa lo que tú estés haciendo o has hecho. It's not what you've done or what you're doing. Lo importante es que hoy tú te humillas delante de Dios. The important thing is that today you humble yourself before God. Para que Dios tenga misericordia y compasión. So that God may have mercy on you. Dios puede bendecirte a ti. God can bless you. Él bendijo a Noé. And he blessed Noah. Y Noé fue bendito. And Noah was blessed. Por su familia. By his family, porque sus hijos, because his children, su esposa, his wife, y la esposa de sus hijos, and the wives of his también children, escaparon de la destrucción. Also escaped from destruction. Tú puedes ser también que tu familia escape de la you destrucción. You too can escape from Dios world. Está aquí. God is here. Sentimos la presencia oh, del Espíritu we feel Santo. The presence of God, of the Holy Spirit. Dios está en medio de nosotros. God is in our midst. Para bendecir nuestra familia. To bless our families. Para bendecir nuestra congregación. To bless our church. Porque Dios nos ama. Because God loves us. Dios nos ama. God loves us. El pastor continúa con nosotros. Of the fiery love of Christ.